El Sistema Universitario Estatal SUE, creado por la Ley 30 de 1992, que reglamenta la educación superior en el país, es un organismo compuesto por las 32 universidades públicas de Colombia. Su funcionamiento a partir de capítulos territoriales permitió que a partir de 2017 se fortaleciera el SUE Distrito Capital, integrado por las siguientes universidades. Desde el 2017 se ha fortalecido este capítulo a través de un convenio interinstitucional, una alianza estratégica para defender y fortalecer lo público desde la academia. Este convenio, a su vez, se ha extendido en el 2018 y en el 2019 con una alianza muy importante con la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Inicialmente se convocó a la discusión a las distintas dependencias de la universidad relacionadas con procesos de extensión, investigación, bienestar, biblioteca, de modo que se pudiesen establecer acuerdos iniciales con miras a establecer trabajos conjuntos a largo, a corto y a mediano plazo. El SUE tiene como objetivo global poder articular todos los esfuerzos, todas las capacidades que tienen nuestras universidades para fortalecer la educación pública en el país. Particularmente está orientado a fortalecer cada uno de los campos de acción en docencia, investigación, proyección social, bienestar universitario que existen en cada una de nuestras universidades. El deporte universitario. Se han llevado a cabo importantes eventos de atletismo, de microfútbol, de baloncesto, de diferentes disciplinas deportivas en donde los diferentes estudiantes se movilizan en torno al deporte y defienden lo público. Y como tal, desde hace algunos años, creo que cerca de 5 años, por una iniciativa de las direcciones de deporte de las universidades nacional, distrital y pedagógica, los rectores de las universidades decidieron avalar y estudiar una propuesta que les llevamos de poder hacer un esfuerzo conjunto entre las universidades para mejorar las actividades de bienestar universitario. Pues el comité se articula por varias razones, pero yo creo que las razones más significativas en ese momento fueron como la necesidad de tener una estrategia que nos permitiera gestionar espacios de todos para todos. Digamos, algunas instituciones contaban con unos escenarios, nosotros con otros, y lo que buscamos fue crear una red que nos permitiera poner al servicio de todos los estudiantes esos escenarios que cada institución tenía, sin importar de qué universidad fuera usted. Lo importante es que usted fuera de una universidad pública. Un segundo elemento importante, yo creo que fue también como buscar tener una alternativa desde el sector público referente al deporte universitario, que era algo pues que no había ahí y que queríamos como empezar a verlo, a conocerlo. Y lo tercero, yo creo que era importante o que siempre habíamos querido como caracterizar cómo se vive o cómo se da el deporte en las instituciones de educación superior de carácter público, con todas las características que tenemos. Conociendo los accesos deportivos, culturales, sociales y de actividad física que tienen las personas que hacen parte de nuestras instituciones, y digamos tener una idea clara de cómo se vive el deporte y la actividad física en las universidades públicas. Este esfuerzo conjunto comenzó con una actividad de un ciclopaseo que se hizo hace más de 4 años, en el cual los rectores participaron y la comunidad bogotana en general se enteró de que las universidades públicas se estaban uniendo en torno al deporte y la cultura. Hemos, inclusive antes de pandemia, ya hemos hecho algunas actividades
interuniversitarias. Hemos hecho, en cada una de las universidades públicas, hemos hecho actividades en todos los deportes, hemos participado de tal forma que logramos que se integraran todos los estudiantes de las universidades, no solo los estudiantes, sino también los funcionarios, en todos los deportes, en todas las disciplinas deportivas con las que cuentan las universidades públicas. Y en este caso, en pandemia, las hemos hecho de forma virtual para ir impulsando todo el deporte público. Digamos, 3 ediciones de Juegos Distritales de las Universidades Públicas. En estos Juegos participan más de 1.000 estudiantes, más o menos en 16 disciplinas. No solamente las universidades del SUE hemos organizado el evento como tal, sino que nos ha permitido invitar otras instituciones que no hacen parte de este Nueva Bogotá, como la Universidad de Cundinamarca, como la Escuela Superior de Administración Pública, entre otras. Estos eventos pues los organizamos de manera conjunta entre las universidades del SUE, la Nacional, la Distrital, la Pedagógica, el Colegio Mayor de Cundinamarca, la Militar y el Instituto Técnico Central, que siempre nos ha acompañado. Eso en el marco de la presencialidad. En la virtualidad también pues hemos innovado en este espacio, fuimos pioneros en la organización de carreras virtuales, de carreras atléticas virtuales, en donde cada persona individualmente corría, reportaba sus tiempos, y allí hacíamos como una tabulación de los mejores tiempos y le hacíamos un reconocimiento vía redes sociales a los ganadores. Fue un experimento interesante y creo que aprendimos todos. También desde la virtualidad organizamos nuestro primer torneo nacional, que fue un torneo de ajedrez, y que fue pues muy satisfactorio ver cómo otras universidades públicas del país se han venido articulando o han visto la posibilidad del sistema universitario estatal también de gestionar la posibilidad del deporte para sus comunidades, no solamente para sus estudiantes, para sus profesores, para sus funcionarios administrativos, pues para todas las personas que hacemos parte de esas comunidades de las universidades públicas. La idea de unificar esfuerzos en el sistema universitario estatal es afirmar la importancia de lo público y de la educación pública, y a la vez fortalecer la formación integral de nuestros estudiantes. Las expectativas que tenemos con respecto al deporte en la mesa del SUE Distrito Capital es afianzar unas actividades que, apoyadas con las direcciones de bienestar de las universidades que actualmente hacen parte de la mesa, sirvan para que la comunidad universitaria tenga una opción pública de calidad del deporte universitario. Desde este capítulo del SUE hemos desarrollado un trabajo muy importante en investigación. Se lograron juntar recursos entre todas las universidades públicas y hacer una convocatoria para promover investigación en el marco del posacuerdo. Se están llevando importantes proyectos entre las 5 universidades para pensar los temas de la paz, del territorio, desde la educación y desde la formación. Un aporte fundamental en la generación de conocimiento para la ciudad y para el país. Este comité creó la mesa de investigación como un mecanismo operativo de trabajo conjunto que ha logrado convertir en realidad este sueño a través de la interacción y articulación entre administrativos, docentes y estudiantes. Y específicamente para ese momento yo me encontraba como subdirectora de gestión de proyectos y en conjunto con la vicerrectora de gestión universitaria, la profesora Sandra Rodríguez, participamos en lo que en su momento se llamó como la mesa de investigaciones, en la que estaban los homólogos de las otras universidades, es decir, los directores de centros de investigación o las vicerrectorías de investigación, según el caso y la manera como se gestionará este proceso en cada una de estas universidades. Algunas de estas metas conjuntas que se han logrado alrededor de la temática común de paz y posacuerdo son la financiación de 6 proyectos de investigación conjuntos, 12 jóvenes investigadores financiados, vinculación de 3 semilleros de investigación para resolver retos de los proyectos de investigación y eventos comunes. Lo más importante es que se han generado redes interinstitucionales, alianzas entre docentes, investigadores y estudiantes, y el fomento
la gestión y la generación de nuevo conocimiento alrededor de esta área temática. Para poder llevar a cabo esa iniciativa, pues lo primero que tuvimos que desarrollar fue la iniciativa o concretar el diseño y la firma de un convenio marco de cooperación entre las 5 universidades. Y esa fue, digamos, la primera tarea que desarrolló esta mesa de investigaciones, que fue la gestión y el diseño y, digamos, todo lo que tiene que ver con el proceso para que se pudiese firmar ese convenio marco, por supuesto, esto con el apoyo de las oficinas jurídicas de las 5 instituciones. Simultáneamente a este proceso y con el fin de que, pues, los grupos de investigación pudiesen construir una propuesta de manera conjunta, la mesa de investigaciones convocó a un encuentro de grupos de investigación que se desarrolló en la sede Cajicá de la Universidad Militar Nueva Granada en el mes de junio. En este espacio, cuyo objetivo fundamental era la socialización de la producción académica e investigativa de los grupos de las 5 universidades, pues se buscó que hubiesen intercambios, comunicaciones, establecer algún tipo de acuerdo y se conociera el trabajo que se viene desarrollando por los grupos en las 5 instituciones. Como parte de las acciones investigativas, en octubre del año 2017 se firmó el convenio específico de cooperación para el desarrollo de una convocatoria para financiar proyectos de investigación en paz y posacuerdo SUE Distrito Capital. Con este convenio, además, se consolidó la mesa de investigaciones SUE Bogotá, en la cual tienen participación las distintas dependencias de cada universidad que gestionan la investigación. Los espacios que se han generado en la red SUE Bogotá han permitido concretar un diálogo pendiente entre los diferentes actores que hacen parte de la sociedad y de la academia en torno al desarrollo de procesos investigativos y sociales. Esta concreción ha favorecido también para que, a través de iniciativas, se puedan responder a las necesidades y a las problemáticas que día a día nos aquejan a nuestro país y que convocan el compromiso de las diferentes disciplinas. Y una vez con este convenio, pues fue posible concretar la primera convocatoria que se diseñó en el marco de la mesa de investigaciones, que fue una convocatoria centrada en el tema de paz y posacuerdo. A partir del convenio suscrito entre las mismas universidades, se han venido desarrollando esfuerzos para el desarrollo de la investigación realizadas en conjunto por parte de investigadores de cada una de nuestras instituciones. Se han desarrollado proyectos importantes en el marco de nuestras convocatorias. Hemos propuesto para nuestro objetivo identificar las necesidades de producción y educación superior para construir de manera partícipe nociones y principios básicos que permitan el desarrollo de un programa curricular de educación superior de base agroecológica para el buen vivir de las comunidades indígenas y campesinas que ocupan el territorio pluricultural del Distrito de Riego, el Triángulo del Tolima. Gracias por permitirnos a todos los estudiantes y a todas las personas que componemos las comunidades universitarias de las universidades públicas poder apostarle a procesos de transformación desde el reconocimiento de nuestros sentires, de la comprensión de la realidad que todos y todas tenemos frente a una situación de transformación del conflicto, a unas apuestas post-acuerdo y a una cantidad de situaciones de violencia que estamos viviendo en nuestra cotidianidad frente a las violencias simbólicas, frente a esa violencia cultural que está arraigada en todos nuestros imaginarios, representaciones y comprensiones de la realidad. Muchísimas gracias por permitirnos este ejercicio. Este es un proyecto de investigación multidisciplinario que ha unido esfuerzos entre profesores de las facultades de ingeniería
y las facultades de ciencias de las universidades. Este proyecto de investigación busca reducir la vulnerabilidad sísmica de viviendas de baja altura de mampostería construidas con unidades de arcilla de perforación horizontal. Este sistema es utilizado especialmente por la población de menores recursos, incluyendo la población desplazada por el conflicto. La Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Militar Nueva Granada han unido esfuerzos para hacer este proyecto de investigación y estudiar 4 alternativas de reforzamiento. Hay 4 aspectos principales sobre los que versa nuestra investigación de carácter interdisciplinar y en la cual se integran varias y muy destacadas universidades públicas que tienen sede en esta ciudad. El primer tópico es educación y pedagogías para la paz. El segundo, la cultura de paz, que contribuya a erradicar la violencia estructural de la que nos hablara ese muy connotado investigador escandinavo Johan Galtung. Un tercer aspecto es un estudio a propósito de los avances obtenidos en estas materias de pedagogía y educación de y para la paz en las universidades públicas y privadas de la ciudad capital. Y un cuarto tópico de especial relevancia es cuáles son las innovaciones pedagógicas que se han obtenido en este periodo de 3 años y de qué modo socializarlas con nuevas estrategias que alcancen en interacción a la ciudadanía bogotana. Son parte fundamental de este equipo investigativo los siguientes muy destacados colegas. Es un proyecto que intenta dar respuesta a un interrogante que nos hicimos muy tempranamente, y es si en la cotidianidad de la vida familiar hay una transmisión de la cultura de paz, especialmente como una contribución a los acuerdos que llegó el gobierno con la guerrilla de las FARC en La Habana. Los objetivos específicos son 3, quisiera priorizar 3. 1, comprender pues las narrativas y las prácticas de las madres con relación a la implementación de la paz cotidianamente, esa transmisión que hacen a sus hijos sobre la paz. El segundo tiene que ver con hacer una discusión con relación a la mujer, el territorio y la paz, que me parece que puede avanzar y puede ser un muy buen elemento para comprender estas 3 categorías de análisis. Y el tercero, para nosotros es muy importante vincular estudiantes de las 5 universidades públicas al proyecto, y así lo hemos hecho, con el fin de afianzar sus habilidades, destrezas y competencias en el campo investigativo y científico. Que el énfasis está en la reflexión que trae el libro sobre transmisión cultural relacionado con el posacuerdo, pero visto como caso concreto en el ámbito familiar, en el ámbito del hogar y de manera mucho más específica en grupo de madres que tienen una concepción del mundo, que tienen unos valores que probablemente en su diario vivir, en sus interacciones con sus hijos adolescentes, están transmitiendo una manera de aproximarse al manejo de la resolución de conflictos, a comunicarse de manera más abierta y franca, y principalmente a desarrollar confianza en los vínculos sociales. En términos generales, la mesa técnica de investigaciones
le ha servido a la Universidad Pedagógica para crecer como institución, para proyectarse en el escenario educativo distrital, para fortalecer sus procesos investigativos, para fortalecer su divulgación de cara a una sociedad que pide cada vez más educación superior pública. Creo que la participación de nosotros en la mesa ha tenido esa cualidad, esa virtud. La mesa de vicerrectores académicos, donde se ha celebrado un convenio que permite homologar créditos académicos entre las distintas universidades de la ciudad. La cultura también ha sido importante en el capítulo, con eventos que se han hecho para la ciudad y para el país. Así, desde la fuerza de las universidades públicas, aportamos a la educación de la ciudad y del país. La mesa de vicerrectores académicos del SUE Capital tiene como propósito fortalecer especialmente el proceso de docencia que realizamos o que llevamos a cabo en cada una de nuestras universidades. Ese proceso de docencia se ha visto fortalecido con dos convenios que tenemos en este momento. Un convenio de reconocimiento de créditos, es decir, tenemos una convocatoria que hemos lanzado en todas las universidades del SUE Capital que permite que los estudiantes tomen asignaturas en programas de cualquier programa de las universidades del SUE Capital y no tengan ningún inconveniente o se facilite el proceso de homologación de los créditos. También existe un segundo convenio que es muy importante con todas las dificultades también de la pandemia, pero que estamos buscando implementar, que tiene que ver con las prácticas y las pasantías. Es decir, que los practicantes, los pasantes de cada una de nuestras instituciones también puedan tener una movilidad en cada una de las instituciones. Durante el 2020, este capítulo de universidades públicas de la ciudad trabajó junto, de manera colectiva, para poder mantener nuestras universidades en pleno funcionamiento, cumpliendo la docencia, la investigación y la proyección social. Hicimos reuniones para evaluar las medidas de confinamiento, la educación remota, el trabajo virtual, también para evaluar las posibilidades de un retorno gradual y seguro de nuestras comunidades universitarias. En este momento estamos en una etapa importante y es identificando nuestras fortalezas para seguir articulando en el SUE Capital las posibilidades que tendríamos de seguir avanzando y consolidando estos dos proyectos, pero en la medida en que vamos identificando nuevas posibilidades, nuevas fortalezas del SUE, seguir avanzando en las mismas. Así, en el marco de este convenio, hemos continuado fortaleciendo las universidades públicas para seguir ofreciendo una educación superior pública de calidad en tiempos de pandemia.